Si te preguntaran, ¿tú qué harías si tuvieras autoridad? Muchos les brillan los ojitos y dirían, no, si yo tuviera autoridad, no, cambiaría todo lo como está ahorita, digas, en mi trabajo, en mi parroquia, en mi casa. Si yo tuviera autoridad, lo primero que haría es deshacer todo lo que hizo el anterior y ahora sí poner las cosas en orden. Si tuviera autoridad, lo primero que haría sería correr a toda la gente inútil, buena para nada, nefasta y que me cae mal. Si tuviera autoridad, los traería todos alineaditos y cortitos detrás de mí. Uf, ¿cuántas cosas nos gustaría hacer si tuviéramos autoridad? Bueno, pues la tienes. Y no creas que te la da cualquiera, te la da Jesús. Hoy en el Evangelio Jesús les dice a sus discípulos que nos da toda autoridad para, dice, expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Solo que lamento decirte que esa autoridad no se refiere a que solo tus chicharrones van a tronar, de que vas a poder ordenar, corregir, regañar a todos y que tú siempre tendrás la última palabra en todo. Mira, esa autoridad, según el mundo, no es la que Jesús promueve, no es la que Jesús confiere, ya que ni siquiera él misma la ejerce. La autoridad a la que él se refiere es la autoridad, como lo vuelvo a repetir, de expulsar los espíritus inmundos, curar enfermedades y dolencias. O sea, una autoridad que se basa en que aquellos que van por la vida extenuados y desamparados, como ovejas sin pastor, tú en nombre de Dios y con su autoridad, irás a anunciarle la esperanza, irás a devolverle su dignidad, ayudarás a hacerle sentir que no está solo. Ese es el estilo de autoridad que ejerció Jesús. ¿Cuántas veces hemos malentendido la autoridad y la utilizamos solamente para corregir, expulsar, condenar, alinear a nuestros criterios? Bueno, pero ¿dónde queda la autoridad que te da el amor y la compasión según Jesús? Y dime, ¿quiénes ostentan autoridad en tu casa, en tu parroquia, en tu trabajo, ejercen ese tipo de autoridad? De buscar precisamente a los que se sienten más solos, abatidos y extraviados, no para aplastarlos más, sino para recuperarles su dignidad, para hacerles sentir que no están solos. Esos que van como ovejas sin pastor, ¿qué entendemos por eso? Ah, sí, hay que pedir para que haya muchos sacerdotes que los enseñen y que los guíen por el buen camino. Bueno, sí, pero una oveja que no tiene pastor, más que le falte autoridad, le falta quien le cuide. Una oveja sin pastor está a su suerte, donde la pueda agarrar un depredador, un lobo, no tiene quien la conduzca a donde hay alimento, si se lastima, no habrá quien la cuide, una oveja que de por sí es bastante vulnerable, ¿cómo va a sobrevivir si no tiene pastor? Pues así, así van tantos por la vida que no tienen quien vea por ellos, que no tienen quien cuide su corazón, que no tienen alguien que les brinde la calidez de un abrazo, que no les dé una palabra de ternura, una palabra de aliento. Tantos que pueden vivir dentro de una familia numerosa, pueden vivir dentro de una comunidad parroquial y aún así andan como ovejas sin pastor, porque no hay quien vea por ellos, porque todos quieren tener autoridad para mandar, pero pocos quieren ejercer esa autoridad para ser como Jesús, para ejercer el amor y la misericordia hacia los más extraviados. Y dime tú que tienes esa autoridad, ¿la ejerces? Ahí andas esperando otra autoridad que es mucho menor a esa que Jesús ya te dio. ¿Quieres sentirte gente importante y gente con autoridad? Busca a ese que anda como oveja sin pastor. Encuéntrate con aquel que está triste, confundido, desamparado, que se siente solo, que necesita de tu ayuda. Y cuando tú seas esa imagen de Jesús el buen pastor que le tiende una mano, lo ayuda y lo conforta, no necesitas tener un título para sentirte importante. Ya eres toda una autoridad
porque te estás pareciendo a aquel que es la máxima autoridad y que nos puso el ejemplo de cuál es la autoridad más grande de todas. Y tú que tienes un cargo de autoridad, por favor, ejércelo sobre todo en la misericordia y la compasión. Si Jesús hablaba con autoridad, no era porque tenía un vozarrón que a todos asustaba, no era porque solo sus chicharrones tronaban, sino porque era congruente, porque sus acciones estaban, o sea, sus palabras estaban respaldadas con sus acciones, y porque muchos podrán temer a alguien que grita y amenaza, pero solo aquel que ama será obedecido con amor. ¿Y tú qué entiendes por autoridad? ¿Qué clase de autoridad estás esperando? El Señor ya te la dio. Ejerza la autoridad, pero a su manera. Que tengas un día bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.